Ma stai finita? Orgulloso y en nombre de mis compañeras y compañeros nos sentimos honrados porque una generación de jóvenes honestos, combativos, rebeldes, revolucionarios, jóvenes que entregaron su seguridad, su libertad, incluso que pusieron en juego su vida, y muchos de ellos, sus hermanos, sus compañeros, sus colegas de trabajo, fueron asesinados durante una terrible dictadura militar. Esa generación de los 80 que se volcó a las calles con una piedra, con un panfleto, con una capucha, con una indignación pero con una convicción profunda, hoy esa generación 80 nos acompaña en este camino para avanzar juntos, nunca más solo, en una vía popular y de los pueblos a la constituyente, como igualdad, como herramienta política de los pueblos, como ese partido que ya decidió no ir con la Concertación ni con la derecha, como esta fuerza popular de base, honesta, de clase, plebeya, ciudadana, que articula un proceso de organización, de base. Nosotros nos estamos manifestando profundamente satisfechos, contentos y alegres porque nuestros hermanos estén acá. Hoy día nos toca a nosotros. Hay que cambiar la constitución de Pinochet, hay que cambiar la constitución de Lago y toda su franja de empresarios que no han hecho otra cosa más que empobrecer a nuestro pueblo. Hoy día Chile se levanta con la frente en alto, con una herramienta política de los trabajadores que es nueva y que suma de esta manera en la legalización y en la lucha cotidiana, callejera, por una ficha de protección social justa, por terreno, por soluciones habitacionales, por salud digna, por trabajo decente con sueldos justos, nunca más sin nosotros. Abajo toda la clase política tradicional, arriba de los que luchan, bienvenidos los hermanos de Generación 80.